Por quinto año en el municipio de San Ramón se realizó la Feria de la Maracuyá y Productos No Tradicionales, actividad organizada por la Alcaldía Municipal, productores de este rubro y organizaciones no gubernamentales. Lo importante es cómo desde el maracuyá se ha venido diversificando productos derivados. Por ejemplo, ahora del maracuyá no solo se toma el refresco, sino que hay vino, hay cóctel, hay torta. Todo eso es parte de los suelos fértiles que tiene San Ramón, pero también del trabajo laborioso que realizan hombres y mujeres, y esa gran alianza entre el gobierno central, el gobierno local y los productores. Hemos crecido en la productividad, en el cultivo de maracuyá, en la organización, y también en coordinación con la alcaldía hemos capacitado a un grupo de mujeres socias de la cooperativa o familiares de los socios de la cooperativa, las cuales han venido elaborando derivados de la maracuyá. Actualmente hay un total de unos 20 o 30 derivados de la maracuyá. En la quinta edición fueron expuestos más de 30 productos elaborados a base de maracuyá, los que fueron elaborados por estudiantes de la Escuela Municipal de Oficio de San Ramón y pequeños productores y productoras. Esta quinta feria regional del maracuyá, estamos ofreciendo los diferentes derivados que se hacen del maracuyá. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tenemos sorbete. Tenemos el cóctel de maracuyá, el embrujo, tenemos mermeladas, caramelos, tenemos las tortas de maracuyá, los postres, flan, hay yogur también. También tenemos una vinagreta que es para ensalada. Lo que es el maracuyá lo podemos incluir en toda la área, lo que es panadería, lo que es fresco, lo que son las jaleas, lo que es la comida también, porque tenemos, ¿verdad?, lo que es el pollo aquí con lo que es el jugo de maracuyá. Entonces ese sabor ácido, ese rico sabor que el maracuyá da, también se lo aplicamos a la comida. Bueno, estamos ofreciendo fruta fresca de maracuyá y el jugo concentrado. La fruta fresca es traída de la zona de Acicazura, ya es donde sembramos nosotros, y el jugo pues lo sacamos de la fruta de segunda para ganar un valor agregado. Nos damos a conocer para que nos puedan venir compradores y al mismo tiempo vender un poco más favorable los productos y accesible a la gente. En esta feria los visitantes pudieron comprar diferentes productos o bien disfrutar de manera gratuita los derivados de la maracuyá. Estas ferias son muy importantes y muy buenas para nosotros porque venimos a disfrutar y a comprar a un precio bastante favorable, que gracias a Dios, pues, porque estas cooperativas se organizan para un buen beneficio de nosotros los pobladores. Y buenos precios. Fantástico, me encanta, mucha organización aquí en San Ramón. Felicito. Sí, primera vez que vengo a la feria, pero sí, ya he venido a San Ramón. Con imágenes de Martín García, les informó Katy Tatiana Mendoza.